En San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 72 personas fallecidas, 58 hombres y 14 mujeres, que de acuerdo a información preliminar por confirmar, pudieran ser migrantes indocumentados de diversas nacionalidades, entre las que se encuentran El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. There were new developments today in Mexico's continuing drug war. In Mexico, 72 people massacred, all of them Central and South American immigrants trying to reach the U.S. border. There's the extortion from criminal organizations that control those smuggling routes. Esta masacre de 72 personas, 72 migrantes que fueron brutalmente asesinados en una localidad conocida como San Fernando en Tamaulipas. Hay un migrante centroamericano que dijo: en mi país me niegan el derecho a una vida digna y en México me niegan el derecho a la vida. Son ilegales, ¿verdad? Son cachucos, que es una palabra horrible. Centroamericano, chuco, sucio, cochino centroamericano, ¿verdad? Pues por eso usamos el tren. Si tuviéramos dinero no estuviéramos ni aquí sufriendo. Que de mí, bueno, padre, de mí, bueno, muerto. Lo voy a esperar toda mi vida, mis días de mi vida. Y ya después me llamaron de que la niña estaba muerta. Que mi hija estaba muerta, ya quebré el teléfono y salí corriendo y ya no supe más de mí. Peñitas es un minúsculo caserío enclavado en el extremo oriente de El Salvador, en la frontera con Honduras. Un poblado de hamacas en los cuartos y hormigas invadiendo los pisos durante el sopor de las tardes. A escasos 50 kilómetros de ahí se encuentra el Tablón. Otro puñado de hogares cubierto por el mismo sol inclemente e idénticos aires de abandono. Es el departamento de La Unión. Aquí los relojes bostezan su aburrimiento y el tiempo se escurre entre las manecillas, entre las moscas zumbando. Pasa a un lado de las motonetas convertidas en taxis y se acumulan los ancianos que sobreviven como pueden. La necesidad agobia, y aunque las autoridades lo intentan, no pueden responder a la exigente demanda de trabajos bien pagados o al menos que den para comer. A esto se debe que la constante en los pobladores sea migrar, de las zonas rurales a las urbanas, de las ciudades a San Salvador, de Centroamérica a los Estados Unidos. Con el olvido y la migración como banderas, las comunidades avanzan a marchas forzadas, sufriendo las ausencias para disfrutar las remesas.
Estos caminos de tierra nunca unieron a Yedmi Victoria Castro, una pequeña de 15 años con ganas de estudiar medicina, y a Francisco Antonio Blanco, Toñito, de 30 años y padre de 4 hijos. Yedmi creció en Peñitas y Toñito en El Tablón. Los senderos del azar los llevaron hasta San Fernando, Tamaulipas, en el noreste de México, junto con otro grupo de más de 70 migrantes. Fue ahí donde compartieron un mismo espacio y una misma maldición. El 23 de agosto de 2010 formaron parte de los 58 hombres y 14 mujeres ejecutados y abandonados en un rancho que fue su tumba al aire libre. Históricamente, la zona de Oriente ha sido la zona que más gente ha mandado, por ser también la zona menos desarrollada. Pero creo que los patrones de migración han ido cambiando. Creo que el migrante centroamericano ya no es ese arquetipo de persona que tiene hambre y que el hambre lo lleva a migrar. Creo que hay gente de clase media, creo que hay motivaciones migratorias que pueden ser irse a estudiar, que pueden ser la reunificación familiar, que es un motivo migratorio muy importante, simplemente la voluntad de progreso. Y creo que eso ya no tiene escala social, ¿no? Hay migrantes de todo tipo. Para los migrantes sin papeles, México es un laberinto, un juego donde hay demasiadas serpientes y pocas escaleras. Territorio abierto a la cacería, y ellos son las presas que caen abatidas por robos, asaltos, golpizas, violaciones, secuestros o la muerte. En todo Centroamérica lo saben, y también en Peñitas, que destaca por ser expulsor de migrantes y cuna de coyotes, como se le conoce a las personas que llevan indocumentados a Estados Unidos. Después de todo, alguien debe guiar al más de medio millón de almas que arriesga la bolsa y la vida cruzando México cada año, porque la ruta hacia el norte se mide en kilómetros o en días, pero también en abusos y vejaciones. Progresar, reunirse con los seres queridos o simplemente huir. Los motivos pueden variar, pero la consigna es marcar distancia de El Salvador, el país con la tasa más alta de homicidios en el continente. Porque acá en este país ya no se puede hacer nada. Imagine, principalmente tanta delincuencia que ahora estamos en día viviendo, que ahora no se puede ni vivir en paz. Te lo digo así, que nosotros como campesinos vivimos acá afuera y ni eso se puede vivir con tanta delincuencia. Pues siempre los padres, como lo vuelvo a repetir, quieren lo mejor para sus hijos. Sí, esa es la idea, de ir a trabajar allá para superar un poco la economía en Honduras, porque sabemos que en Honduras está muy complicada la cosa. No hay mucho trabajo y los salarios son muy pocos y las cosas están caras también. Por todo esto, la necesidad lo obliga a uno a emigrar del país. Marranos hurgando en basureros y bicicletas vadeando lodazales. Esos son los principales transeúntes en Peñitas. Ahí se desarrolló la existencia de Yedmi. Era linda. Era ojos azules, la más linda del mundo. ¿Qué le puedo decir a mi hija? Era inquieta, era tranquila. ¿Cómo era de niña? Era tranquila, no se metía con nadie. No se metía con nadie. En la escuela apartada, si a ella le hacían algo, ella no. Ella decía, ay, déjalo, mami, no me hacen nada. Con que hablen de mí, no me hacen nada. Las maestras las querían, ella buenas calificaciones, buena niña. Todo lo que yo le decía, ella me decía, sí, mami, sí, mami, sí, mamita.
Y así era con mi mamá también. No, pues chiquita le gustaba jugar. Ella sí jugaba antes, más chiquita Coyo con nosotros. Jugábamos en la escuela, andábamos más unidas. Cuando nos tocaba hacer deberes, nosotros íbamos a la casa de ella. Si no, ella venía con quien de nosotros. En este infernal paraíso lleno de verdor y de pobreza, las carencias no son solamente materiales, también humanas. El padre de Yedmi la abandonó muy pequeña y su madre, Mariluz Castro, partió a la Unión Americana cuando ella contaba apenas con 4 años. La pequeña de figura espigada y sus hermanas fueron criadas por Victoria y Cayetano, los abuelos que se convirtieron en progenitores. Así se hilvanan muchas historias en Latinoamérica. Comida, vestido y estudio a cambio de familias incompletas. La muchacha era muy honesta. La mamá desde chiquita la traía, lo que es la abuelita. Pues, la abuelita. Pues la mamá, ella viajó para Estados Unidos y ella los creció. Son 4 niños que tenía. Y... Pues en ese aspecto yo platicaba de ella, sobre la mamá, sobre el papá, que el papá como a ellos los había dejado, se separaron. Entonces yo platicaba yo con ella de eso. Tenemos que estar guardados dentro de la obra del Señor. Cuerpo, alma, espíritu, se han hallado bien accesibles para el día de la venida de nuestro Señor. Resuelto el asunto financiero, la abuela Victoria hizo a Yedmi asidua visitante a un templo cristiano, buscando enriquecer también su alma. Pero que sí, siempre lo decimos que sí, era una hembra honesta. Pues acá con nosotros convivió algo, bastante tiempo, congregándose. Y hasta aquí, pues como les decimos, sí sentimos, o sea, lo que le haya sucedido ahí. Con el arribo de la adolescencia también se presentó un conflicto. La abuela de Yedmi le exhortaba a seguir la fe cristiana, mientras su madre quería verla vivir al moderno estilo de Nueva York. El punto de quiebre fue la fiesta rosa, como se le conoce a la celebración de 15 años. Yedmi bailó tiempo de vals y se contoneó en su vestido color azul al ritmo del reggaetón. El festejo fue el tema de la semana en la escuela y también en su congregación. Pero por alguna situación que se dio en cuanto a ella, que la mamá ya quiso celebrar unos 15 años, y nosotros el reglamento que tenemos, la palabra del Señor, se encierra ahí tan estrictamente que eso no lo podemos celebrar, porque es una celebración que el mundo la hace, y nosotros somos la luz del mundo, y no podemos estar participando en lo mismo que el mundo está haciendo. Entonces, por hacer ese acto, ellos se habían detenido en algo, de no congregarse con nosotros y hasta allí, pues. Esa fue la ocasión que se dio para que ellos no estuvieran activos con nosotros, sino acá, que ellos habían estado siempre con nosotros. Ella deseaba servirle al Señor, porque se veía. Pero como la mamá le mandaba tal vez lo que eran pinturas y cuestión de pantalón, ella los ponía, pero como toda una hija, bajo dominio. Ella me hizo trampa, me dijo que viniera y después que no quería los 15 años, que viniera, que lo que quería que yo viniera. Ya después me dijo, mamita, yo quiero mis 15 años. Y yo como una sonrisa, que ella me lo pedía todo, yo nunca le negaba nada. Ok, mami, si eso es lo que quieres, está bien. Le dije, solo dame tiempo, 2 meses. Le dije yo, ahí de 2 meses yo volví de vuelta y le celebré sus 15 años. Y era toda una reina ahí. Linda. Hermosa mía. Usted sabe que un día especial es inolvidable y pues eso nos ha quedado a nosotros presente en nuestro corazón, en verdad. Nuestros compañeros que nos recordaremos siempre.
En el oriente de El Salvador, el cristianismo se profesa de la forma más ortodoxa. Los hipotes, como llaman a los niños, a temprana edad forman parte del rebaño de la fe, para defenderlos del pandillerismo, porque las Mares 18 y Salvatrucha siempre están ávidas de nuevos guerreros. El pecho de Yedmi albergaba anhelos, y uno de los principales era ser doctora. Por eso, se preparaba con entusiasmo y destacaba en el español y el inglés, además de tocar un tambor en la banda y tener reconocidas habilidades como cachiporrista o bastonera. Era una alumna con una conducta intachable. Estamos hablando de una niña llena de vida. Una niña que tenía un gran futuro por delante, niña que no había nada que tacharle, pues, sin malicia, sin nada. Además de eso, no tenía problemas con nadie. A mí realmente, como maestro, me ha indignado esto que ha pasado, pues. Pero lo que sí le gustaba a ella estudiar era inglés. Quería aprender inglés y quería estudiar medicina. ¿Medicina que decía? Sí, me decía mami. Mami me decía, tú tienes que trabajar fuerte porque lo que yo quiero, me decía, es estudiar medicina y esa carrera es cara, me decía ella. Porque el objetivo ese era, ¿verdad? Porque de parvularia no se había quedado ningún año. Y como imagínese que todo padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? No, porque ella quería estudiar acá y yo tampoco quería llevármela porque yo tenía papeles y no había hecho trámites de llevármela. Porque ella no quería dejar a mi papá solo yo. Fue por protegiéndola de una cosa y nunca pensé que mi hija iba. Lo que le iba a pasar, nunca. Mami. Mire, que ella no tenía viaje, según me comenta la familia, que ella no tenía viaje, pero se ocurrió una circunstancia ahí, entonces la mamá decidió, vino a celebrarle los 15 años y la mamá decidió de llevarla. Entonces, sucedió lo que siempre ocurre a esa edad, se enamoró. Los abuelos se lo contaron a Mariluz, quien decidió que era tiempo de encaminar los pasos de su hija por las calles asfaltadas de Nueva York. Después de todo, ¿quién no desea alejarse de los difíciles designios del oriente salvadoreño? Y yo le digo a la mamá ahorita, mire, ¿y esta niña quería irse o cómo le hicieron ese viaje? Y me dice, realmente, ni Araceli, yo la mando a traer porque andaba un novio ahí, que por cierto es nicaragüense. Para estudiar allá y sacarle sus papeles allá, yo, porque ya... Con lo que el hombre había hablado y que había, le había dicho a ella, yo ya tenía temor por ella y por eso yo la había llevado ahí. De un momento a otro yo hice el viaje para ahí. No fue algo planeado. Porque tengo otra muchacha de 18 años allá y nunca me le había pasado, no me le había pasado nada y ya confiaba yo que ella iba a llegar bien. Mariluz pagó $7,000 para que Yedmi llegara hasta su hogar en la Unión Americana. El encargado fue un coyote, una persona que recibe este sobrenombre debido a su astucia y conocimiento de las rutas. Thank you.
En un afán por perpetuar el recuerdo de su compañera, los alumnos colgaron de una puerta una negra mariposa y estamparon en el muro de un aula el nombre del ausente, que ni siquiera tuvo la fortuna de ser consignado correctamente en la prensa. Un buen papá para esos niños que tienen Dios Guate. Si él se sacrifica por ese hogar, él allá anda en todo, Dios Guate. Y con uno también aquí, que les dijo, también con nosotros, que somos padres, él también ha andado encima de las cosas, sacrificado. Y él no ha salido, los que salieron muertos, yo no sé. Como hay quien se lo lleve y lo van a perder lejos. Eso es lo que yo, bueno, me pongo y le pido al Señor, porque si no fuera el Señor a saber dónde estuviera, ya me dan ganas de irme. Dilo a buscar. El Tablón es una de las zonas de El Salvador donde el entorno parece gritarle a sus habitantes: váyanse de aquí si quieren progresar. Pertenece a Pasaquina y está enclavado en el Golfo de Fonseca. Este puerto es el segundo más importante del país. Sin embargo, los más de 30.000 habitantes del departamento de La Unión, la zona por donde transitan más armas de contrabando que ganado famélico, sufren para llevar comida a sus mesas. En este universo, solo los niños crecen sin preocupaciones, entretenidos con perros y gallinas a falta de juguetes. El colorido autobús transporta las esperanzas de un destino mejor en otra parte. En temporadas buenas, Francisco Antonio Blanco ganaba $5 al día limpiando terrenos para la cosecha, pues los sembradíos de maíz, sedientos a veces y a veces anegados, abundan al pie de las montañas. Era delgado, siempre así como es todavía, delgadito, trigueño, claro, y bien chistoso, porque él desde pequeño era bien, bien chistoso, bien amigable con todo, bromisto, y así, así ahorita como estaba, ya hombre, ya con hijos y todo, era bien amigable con toda la gente. ¿Él construyó esta casa? Sí, él ha ido. Él hizo eso otro y esa mía también. Sí, él la construyó. Ahorita, antes de irse, me hizo una pilona también. Tenía una pila y me botaba al agua. No, mamá, yo me la guardé, me hizo una pilita. Como les digo, nadie sabe por dónde va a pasar, solo Dios se da cuenta. Lo que le va a pasar a uno no sabe, qué le va a pasar diario, no sabe uno. Dios sabe qué le va a pasar a cada quien. No, él cuando no tenía trabajo se iba a pescar. Iba con la tarrayita cuando iba a pescar. Y pasaron en la casa ahí haciendo palos, labrando palos, ¿verdad? A manera de no andar bañando, ¿no?
no lo voy a pasar en la calle haciendo una cosa, haciendo otra, travesiándola y jugando con el hipote. Asistía al templo cada domingo y destacaba por su carácter servicial. Y ya andaba ya, ya se había casado, ya era de pareja de matrimonio. ¿Y era todos los días? No, pongamos aquí, nos toca a nosotros. El martes, grupo de oración. Jueves, grupo de oración. Los sábados, en la asamblea, el libro. Era un muchacho joven. Trabajador, amigable con toda la gente y humilde, más que todo, humilde. Y él trabajaba la albañil y también la agricultura. Emulaba a sus ídolos futboleros del Barcelona en la cancha comunitaria. Sus ansias de marcar un gol en la portería contraria y de progresar en la vida eran indiscutibles. Bueno, yo lo conocí más bien jugando fútbol, porque él jugaba fútbol, lo practicaba, ¿verdad? Entonces a mí también, y jugamos juntos, y por esa parte él era bien, o sea, amistad y todo, amigo. Y la otra parte, ya con su familia, él trabajaba bastante, ayudaba a las personas cuando lo necesitaban, pues. Y así lo fui conociendo, y hasta ahora, que ya nos han dado la mala noticia sobre él. Toñito no era feliz en el tablón, pero quería serlo. Lo malo del deseo es que no da para comer, y la perspectiva de ver a su progenie torear sus mismos sufrimientos lo convenció de buscar otro horizonte. Las razones de un padre para emprender la marcha son variadas. La necesidad propia puede pasarse por alto, pero la de los seres queridos, principalmente los niños, no se puede eludir. Mi mamá quería hacer un café, una manzanita de tierra, para comprar una manzanita de tierra, para trabajar, para hacer la milpita, no andar buscando prestado la tierra para andar buscando ahí, así, ¿no? Tener una manzanita de tierra, como le digo. Bueno, él obviamente buscaba un mejor futuro para él y para su familia. Por eso, el 10 de agosto, Francisco Antonio tomó el primer autobús, el de las 5 de la mañana, para reunirse con sus tres hermanos que viven en la capital de los Estados Unidos. Por eso, si él hubiera tenido trabajo de me entretiene en este viaje, no se me va, pero por eso que él ya tenía como 6 meses sin trabajar. Sí. De trabajo, y usted sabe que uno se desespera por los frijolitos, porque dejan frijolitos y se desespera que estén en casa. Entonces él se enfocó por agarrar camino para allá. En esta ocasión decidió pedir auxilio de un coyote. Buscaba su destino, pero no imaginaba que éste le iba a salir al paso poco antes de cruzar el río Bravo. Con este panorama de miseria, no es de extrañar que la opción más viable para los salvadoreños sea irse becados por la necesidad a los Estados Unidos. Y el Moisés que guía esta cauda de autoexiliados hasta su destino es conocido como Coyote. Entonces, El Salvador tiene un ingreso en remesas que iguala al presupuesto nacional, es decir, de más de 3.000 millones de dólares. Son países marcados por eso, y en que el triunfador, la persona de éxito, está identificada con el migrante que ha llegado a Estados Unidos, ¿no? Entonces el coyote es un personaje, digamos, dentro de la sociedad centroamericana exitoso, es un personaje, es un padrino, digamos, del pueblo, que ha ayudado a mucha gente a prosperar. Sí, aquí las personas salen constantemente. Lo hacen a veces a la semana, salen 5, salen cada mes, todos los años, emigra bastantes personas para ello.
formas de emigrar, pues lo que hablábamos, ¿no? Básicamente, evidentemente hay gente que emigra con mucha capacidad adquisitiva por otras vías. Hay casos de los que llamamos coyotes VIP, en que uno puede viajar con todos los lujos, pero básicamente hay dos. El migrante que consigue un coyote que lo pueda llevar por tierra a través de México, que paga entre 6 y 8 mil dólares y que se puede permitir este precio para viajar relativamente tranquilo a través de México, y el gran volumen de migrantes que atraviesan México subidos en los trenes de mercancía que atraviesan México, que solo contratan un coyote en la zona norte para cruzar a los Estados Unidos, y que son los más vulnerables de entre los vulnerables en territorio mexicano y los que están sufriendo ahora mismo el azote del crimen organizado. Incluso existe una garantía de 3 intentos cuando el viaje se realiza por carretera, así que el arribo a territorio estadounidense está casi asegurado. Estamos hablando de países como El Salvador, cuyo crecimiento económico proviene de las remesas. O sea, son países que no tienen petróleo, que no tienen minas de nada, y que lo que exporta es gente. Para empezar, hay una cifra muy clara: El Salvador tiene 6 millones de personas aproximadamente dentro de su territorio, y hay estimaciones de que hay entre 2 millones y medio y 3 millones de personas fuera del territorio salvadoreño. Estamos hablando de un país marcado, digamos, donde una gran parte de su población vive fuera, ¿verdad? Zonas de inmigración, pues ya es todo el país. No, pues yo creo que es uno de los más grandes problemas, porque realmente nuestros hermanos no se van por ir a turistear del país, sino que se van obligados, ¿verdad? Por muchas razones, las causas son muchas. Desgraciadamente, la violencia no únicamente es en México, sino también en Centroamérica. Hasta hace años nosotros recibíamos a los papás de las personas que ahora albergamos, que lo que pretendían era mejorar la situación de su familia. Querían mejorar la vida de sus hijos, de sus esposas, de sus mamás, de sus hermanos. Actualmente recibimos a los jóvenes, a los hijos de esos migrantes que ahora están huyendo de la violencia en Centroamérica. Las vidas de Yedmi, Victoria y Toñito tuvieron mucho en común. Sin embargo, la suerte los unió hasta sus últimos momentos. Nacidos con 15 años de diferencia, compartían las mismas necesidades y el mismo cariño por esa patria coronada por el volcán Conchagua y bañada por las olas del mar. Manejamos un dato que es que cada año en Centroamérica hay 500,000 de personas que intenta cruzar México como indocumentado. Hay una cifra en El Salvador que dicen que hay 700 personas que salen del Salvador con la intención de hacer ese viaje todos los días. Son cifras aproximadas, pero el volumen es muy grande. Bueno, realmente los que salen de nuestro país son entre 400 y 500 hermanos migrantes que salen día con día, pero las cifras de desaparecidos en sí no manejamos una cifra estadística, pero sí sabemos que son muchos, porque igual, o sea, de los que algunos se van y bueno, son deportados, a diario están viniendo, tanto vía terrestre como vía aérea. El Salvador tiene un estimado de 7 millones de ciudadanos, de los cuales 2 millones viven en la Unión Americana. Recorrer la exuberante Centroamérica no implica demasiados problemas para sus residentes, quienes tienen paso franco a través de sus porosas fronteras. El trayecto es tortuoso y cansado. Puede llevar medio día o media semana, según las condiciones del clima. Los 50 metros de agua poco profunda pero traicionera del Suchiate,
El río frontera que divide a Guatemala de México son el preludio de los problemas. El primer círculo de ese periplo dantesco lleno de desamparo. Y los balseros, una versión tercermundista de los gondoleros de Venecia, llevan gente y mercancía de un lado a otro todo el día en destartaladas tarimas de madera amarradas a cámaras de neumático. Históricamente, la zona sur de México, los primeros 300, 400 kilómetros en que el centroamericano empieza a ser indocumentado y entra en territorio mexicano, es la peor zona, ¿no? La zona negra de la migración centroamericana. Ahí es donde está la mayor cantidad de control migratorio de México, ahí es donde se reportan más casos de autoridades públicas vinculadas con asaltos, con secuestros a migrantes, con vejaciones a migrantes, que en muchos casos los grupos de crimen organizado están coludidos con autoridades. El Estado mexicano de Chiapas solo tiene agentes de migración en algunas carreteras y no es difícil evadirlos. Lo difícil, lo saben mexicanos y extranjeros, es escapar de la delincuencia organizada. Sobre todo cuando los peregrinos abordan la bestia, como llaman al monstruoso tren carguero que transporta hasta 300 almas en cada recorrido. Y desde el momento que ya entran ellos, ya los empiezan a ver con una óptica de mercancía. ¿Sí? Ya empiezan a hacer su inventario, tantos niños, tantas mujeres, hay pedido de jóvenes porque hay prostitución de mujeres, prostitución de jóvenes, de hombres, hay también trata de personas con fines de explotación laboral. Se necesita también, hay gente que necesita esclavos, ¿verdad? La nueva esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas, no nada más con fines de explotación sexual, sino también laboral. Y yo digo, necesito tanta mano de obra. ¿Sí? Estas personas no merecen nada. No merecen nada porque son intrusos, son personas indocumentadas, son ilegales, ¿verdad? Son cachucos, que es una palabra horrible, pero aquí la están publicando en los periódicos todavía hoy. Centroamericano, chuco, sucio, cochino centroamericano, ¿verdad? El Estado mexicano siempre se escuda diciendo no hay denuncias, pero es evidente que el migrante no quiere denunciar. Primero, porque en su tránsito por México se da cuenta de que la autoridad mexicana es corrupta y que está aliada con el crimen organizado. Entonces dicen, ¿para qué denuncio a las mismas personas que me están agrediendo? Segundo, no me interesa. México solamente es de paso. Mi destino es Estados Unidos. Entonces es también un sistema que los desprecia, que los considera una reserva de producción, que los considera que ellos pueden estar y deben de conformarse con niveles de vida de subsistencia. La lucha por los derechos humanos no es una lucha de las personas migrantes, es una lucha de las instituciones que trabajamos con ellos. Lo
Los escasos albergues son una isla en este mar de abusos y sus dirigentes son reconocidos guerreros de mil batallas. En este contexto que tenemos nosotros de pérdida de valores, pues el ser humano no vale. La corrupción es esa, es ver al ser humano como una mercancía. Entonces, me queda claro que las personas que son de instituciones, pero también las instituciones, la esencia de esa corrupción consiste en que ya no sirven al ser humano. Ahora se sirven del ser humano y se sirven para ganar poder, dinero, prestigio y todo lo que se pueda, ¿verdad? Dentro de este desprestigio generalizado que vivimos. Que hay a veces problemas y luego la migración cada día se complica. Incluso pues una vez me amenazaron de muerte. Desde hace 2 años y medio nosotros hemos tenido una serie de hostigamientos mucho más constantes. Desde que la casa empezó ha recibido violencia de parte de migración. Ahorita no, ahorita tenemos una relación bastante cordial con el instituto, pero hace años atrás. Pero actualmente a raíz del crimen organizado hemos tenido varios eventos de hostigamiento, inclusive tenemos medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada mes nos reunimos con la Secretaría de Gobernación y obviamente con otros niveles de gobierno. Desgraciadamente la aplicación ha sido muy lenta. Hemos tenido llamadas telefónicas amenazando de muerte, hemos tenido incursiones a las oficinas. En diciembre del año pasado se llevaron, en presencia de las patrullas de la Policía del Estado, se llevaron equipos de cómputo que tenían información confidencial sobre casos de violaciones a derechos humanos y secuestros. También hemos recibido amenazas directas. Los voluntarios han sido amenazados de muerte también. He escuchado que secuestran y todo eso, pero bueno, yo voy con la ayuda de Dios y voy a intentarle. Dios quiera que no me pase nada. Las historias de los peregrinos son tan impresionantes como la indiferencia que las rodea. Al escucharlas se entiende por qué llaman el infierno a la travesía que va del río Suchiate al río Bravo. Como a la 1 de la mañana, entre 12 y 1, pasamos al pueblo de Chagüite. Se paró el tren de repente porque lo habían atravesado unos palos o no sé qué a la villa, luego se para el tren y luego en la oscuridad salen unos y empiezan a disparar al aire y luego la gente empieza a tirarse y a correr, a unos los agarraron, les quitaron su dinero y lo golpearon con machete y había un chavo que le quebraron la nariz con la culata del fusil.
Y luego, bueno, nosotros como con unos 8 o 10 personas los corrimos para adelante, y luego corrimos, pero cuando el tren no se movió, lo regresamos. Luego ya se habían ido los asaltantes, ahí estaba toda la gente, ya unos golpeados y todo. Pero luego el siguiente día, como a las 10 de la mañana, ya el 24 de julio, llegan los federales y luego los empiezan a corretear ahí, y los agarraron y los quitaron mucho dinero. ¿No más para quitarle dinero los corretearon? Para asaltarlos, ¿no? Los asaltaron y luego ahí los quedamos, luego más tarde sale el tren otra vez para acá. Sí, claro, estas historias pasan a diario, porque hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción luego, pues lo que, la verdad, lo que van viendo ellos es quitarle dinero. No creas que que ellos no ganan nada con entregar la migración a uno y luego con los deportes, pues. Ellos lo que van viendo es sacarte dinero y ya, ¿me entiendes? Porque se aprovechan, pues como un centroamericano piensa que entra de dinero, pues y a veces no es así. A veces uno viene aquí, pues por eso usamos el tren. Si tuviéramos dinero no estuviéramos ni aquí sufriendo, ¿me entiendes? Buscáramos otros métodos. Pagarle a cualquier persona para que lo lleve, pero luego uno no tiene, por eso viaja en el tren. Y luego el poco dinero que trae uno, se lo quitan, no vale. La alevosía es la ventaja de los delincuentes, quienes agreden en grupo y en muchas ocasiones hombro a hombro con los agentes de la ley. Después de todo, los 500 a 5 mil dólares que piden por persona son buena razón para olvidar las diferencias entre policías y ladrones. Dicen, aquí yo ya tengo mercancía para tal lugar de México, ya tengo mercancía para que transporten la droga. Aquí yo tengo mercancía para llenar tal o cual prostíbulo. Aquí ya tengo esta muchacha, estas muchachas o muchachos, ¿verdad? Están de buen ver como para hacer películas pornográficas también. Pues acá este niño o esta persona se ve sana. Tal vez yo pueda sacar órganos de ahí. Los órganos son carísimos en el mercado negro, sobre todo para Europa. Tenemos grabados testimonios. Tengo uno muy fuerte de una hermana salvadoreña, los detuvieron a ellos un grupo de uniformados, habla de uniformados, sí, que venían con otros civiles también. Una de las personas que estaban ahí armadas la golpeó a ella y le dijo, pero ¿por qué me golpeas si yo no estoy haciendo nada? Y en lugar de contestarle, la jaló de los cabellos, le arrancó la ropa y le dijo, palabras textuales, aquí no estás en tu tierra, cabrona, ¿sí? Aquí te chingas. Y delante de su hermano, la garra le rompe la ropa y entonces la obligó a hacer cosas que yo no voy a decir ahora, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible? Ella decía, y no fue ella, fueron tres personas más. Y tres personas más que la violaron delante de su hermano, delante del otro familiar y de la gente que va ahí. La verdad para nosotros no fue una sorpresa. No fue una sorpresa porque ya habíamos tenido varios casos documentados de ejecuciones masivas. Por desgracia, la matanza en San Fernando no es una masacre única, sino que los migrantes refieren varias masacres donde hay decenas de personas que son asesinadas. Para nosotros la sorpresa fue que la atención pública por primera vez les interesara y captaran esta situación. Fue triste, pero al mismo tiempo fue bueno porque era abrir una cloaca. Yedmi, Toñito y sus compañeros llevaban al menos una semana atravesando interminables parajes.
La temporada de huracanes ya estaba en su apogeo y en Veracruz los viajeros tuvieron tardes aciagas de gotas refrescantes y nubes encapotando el cielo. A estas alturas de la costa, ya es común ver camionetas con grupos de migrantes que se toman un descanso antes de continuar la travesía. El mes de agosto huía del calendario. Algunas noches eran oscuras como un mal presagio, pero también luminosas, de paisajes amables y sitios muy diferentes a Pasaquina, que se iba quedando en el recuerdo. Patrullas de la Policía Federal y del Ejército aparecen de vez en cuando, aunque los retenes son escasos. Atisbando entre las luces y las sombras del camino, la esperanza va tomando forma y los sueños parecen más cercanos. Valieron la pena los dólares invertidos. La tierra prometida se encuentra a pocas horas de distancia. Incluso, Yedmi tuvo tiempo de llamar a Pasaquina para decir que todo marchaba bien. Le di que saben de Yedmi. Fíjese que habló, me dice, y dice que va bien y que va con un montón de gente. A de veras. Primero Dios que pase, que llegue, mamá. Le dije yo a la niña, y una hermanita que tiene acá. Y no más. No más eso. ¿Sería por la ambición, las luchas entre diferentes grupos de traficantes o simplemente la mala fortuna? Pero la ruta de Yedmi, Toñito y sus compañeros se torció al entrar al estado de Tamaulipas. De nada valió que el coyote fuera delante del grupo pagando las cuotas del peaje convenidas con los delincuentes. Después de pasar el puerto de Tampico, ya rumbo al fronterizo municipio de San Fernando, los migrantes de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil se enfrentaron a la dura realidad. Fueron secuestrados. Esto ya no son las dificultades de emigrar, no son las dificultades de un viaje sin dinero. Esto ya es lo que luego llamamos sin duda una crisis humanitaria, ¿verdad? Yo creo que ese día, cuando vi esa gente, esos rostros en el albergue de Coatzacoalcos, cuando empecé a oír las historias de secuestros, me empecé a encontrar que todos los migrantes que encontraba en ese viaje, todos habían sido secuestrados, todos habían visto algún secuestro, todos pronunciaban los nombres de los grupos de crimen organizado vinculados a esto con terror. Yedmi y Toñito se convirtieron también en presa de los chacales. A Yedmi se les fumaron los sueños y los recuerdos. Estudiar medicina en Pasaquina, sus queridas amigas de la escuela, el caserío de Peñitas donde transcurrió feliz su niñez, la graduación escolar a la que nunca asistió y el vértigo de su primer amor. Para Toñito la historia no fue diferente. Él tampoco deseaba irse de El Salvador, pues quería ver crecer a sus hipotes, el menor de apenas 8 meses, y la mayor, Rosibel, de 11 años. Lejos, muy lejos dejaron su país, su cultura, su familia y sus hogares, de los cuales salieron la mañana del segundo martes de agosto. Lejos se quedaron también los caminos de terracería, el arrebatador verde de los paisajes y esos días llenos de chanchos, bicicletas, cantos en la iglesia, domingos de fútbol y clases en la escuela. Y también una abuela y una madre rogándole a Dios que no fuera cierta la noticia que se esparció como una descarga eléctrica. La mala suerte de él, pues el torcimiento de nosotros también. Él sufrió en carne propia, nosotros también. Pero como le digo, él vive, nosotros lo hemos visto, solo sentimos.
es triste a la hora de agarrar un tiempo comida. Y era qué triste saber que falta ese hijo, saber que a saber cómo está, uno no sabe. Vaya, si ya está muerto, él ya no siente. Ah, él ya no siente, pero sí está vivo. Muriéndose de hambre, muriéndose de sed, de frío. En un momento que yo estaba trabajando, yo fui al baño. Cuando volví del baño, cuando fui al baño, me dice una muchacha, ¿por qué está tan preocupada? Me dice. Ah, le digo yo, porque mi hija viene en camino y no sé nada de ella, le digo. Y usted no sabe la masacre que hubo en México de unos muchachos que venían en camino. No, le digo yo. Entonces, en ese momento yo me solté a llorar, trabajando y llorando. Y entonces salí, llamé y volví, ¿no? Y ya después me llamaron de que la niña estaba muerta. Que mi hija estaba muerta, ya quebré el teléfono y salí corriendo ya. No supe más de mí. ¿De dónde le avisaron? ¿Autoridades o alguien conocido? No sé, yo no supe de quién me llamó. No supe quién me llamó. Solo me dijeron que mi hija estaba muerta y no más. Me entero, yo estaba en mi casa, mi compañera Leili me llama y me dice, Sandra, ¿se va a controlar? ¿Qué pasa? Le digo yo, ¿verdad? Yo sentí algo, pero Sandra me dice, ¿qué? Le digo yo, dígame. Sandra me dijo, a Jamie la mataron. No le creo, le digo yo, ¿verdad? En el momento yo le dije, no le creo. Mentira, le dije yo. No, me dijo, sí, Sandra. Dicen que lo mataron en el grupo que iba. No, usted, le dije yo, esa es mentira, le dije yo. Yedmi y Toñito emprendieron la misma aventura. Esperaban fuera un mejor inicio y terminó siendo un trágico final. Lograron una fama que involucró a varios presidentes, a la prensa alrededor del mundo y la condena de organismos internacionales. Pero ya nunca se dieron cuenta. Sus sonrisas y sus ilusiones volvieron amortajadas. En San Fernando, Tamaulipas, a unos cuantos kilómetros del río Bravo, dejaron de ser invisibles cuando las balas del crimen organizado les arrebataron todo lo que tenían, todo lo que eran. Siempre esperando lo que viene una mañana, una mediodía alegre, que tengamos. Que él, bueno, que es que está preso. Yo me pongo a pensar, usted, como dicen que es uno de madre, el alma es un reloj pensando, le da vuelta para un punto, lo pone de otro modo y ahí está pensando en el hijo. Y yo le digo al Señor, si no viene, pues yo lo voy a esperar todos mis días de mi vida. Salíamos a todos lados, jugábamos. Mami me decía, dame un beso del pingüino, mami, me decía ella, porque ella era la única que me besaba la boca. Y me decía, dame el beso del pingüino, mami, me decía. Y ella siempre me besaba, donde quiera me andaba abrazada, y donde quiera ella andaba conmigo. Thank you.
asalto de mata, la frontera que separa la tierra de nadie y de nada, y la tierra de la esperanza. Viajan solo con lo puesto, una foto, tenis viejo, el dolor de los recuerdos, la nostalgia de estar lejos. Si se van pa'l otro lado, tras el sueño americano, nunca piensan en volver, prefieren morir de sed, mojados, desamparados, olvidados de la mano de Dios. Cuelgan un escapulario de su cuello y en las manos, llevan el vacío amargo de los sueños remendados. ¿Cuál será tu destino? ¿El recuerdo o el olvido? ¿Una cruz en la frontera o volver con la Carmela? Con el nombre de Mojados, todos son rebautizados. Las aguas del río Bravo, sean incas o peruanos, guanacos o mexicanos, cariocas o bolivianos, panamás, venezolanos, Costa Ricas, colombianos, yendo siempre a la deriva, emprenden la travesía. Si la bestia los estiba, puede costarles la vida. Mojados, desamparados, olvidados de la mano de Dios. Cuelgan un escapulario de su cuello y en las manos, llevan el vacío amargo de los sueños remendados. Sombras que trae la noche y que el sol se ha de llevar, historias de hombres sin nombre, retazos de días sin pan. Llevan el vacío amargo de los sueños remendados. Cuelgan un escapulario de su cuello y en las manos. Llevan el vacío amargo de los sueños remendados. Sombras que trae la noche y que el sol se ha de llevar, historias de hombres sin nombre, retazos de días sin pan. Llevan el vacío amargo de los sueños.